Una de las investigaciones de mayor prominencia presentadas en este intercambio fue un plan de acciones para favorecer la cultura económica entre los trabajadores del sector educacional. Al respecto, la doctora en ciencias, Ana Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, enfatizó en la necesidad de incrementar los conocimientos en esta área para hacer un uso correcto de los presupuestos, cuidar los recursos y obtener resultados coherentes en la parte administrativa y contable, a tono con las circunstancias actuales de la economía nacional. También se dirigió una mirada a la ética y disciplina de los cuadros, además del perfeccionamiento de su sistema de evaluación para lograr mayor preparación en cada una de las estructuras, tanto en la base como a nivel institucional y ministerial. Para nosotros poder tener continuidad en el proceso revolucionario, nosotros tenemos que tener cantera, reserva y cuadros preparados. Es la única manera que también se constituye en una continuidad dentro de todo este sistema. Este taller de intercambio de canteras y reservas de cuadro es muestra de que el sistema educacional tiene posibilidades de un mejor trabajo en cada región. El sector ha logrado, entre otros resultados, mayor incorporación de la mujer, alcanzando alrededor del 66% de representatividad femenina en la masa total de trabajadores. También se han incrementado los resultados de trabajo con la fuerza joven, incluyendo recién graduados de las escuelas formadoras de maestro que tienen gran potencial para el liderazgo. De hecho, en la segunda edición del encuentro, el promedio de edad de los futuros cuadros fue de 32 años. Katiuska León, en directo.